Hoy en nuestra sección de nutrición conoceremos algo más sobre el gluten. ¿Qué cereales lo contienen? ¿Cuáles son las alternativas? En la parte de estética sabremos algo más sobre los cuidados que requiere nuestra piel según nuestra edad. En la sección de yoga y ejercicio terapéutico aprenderemos unos sencillos ejercicios para fortalecer toda la zona de los hombros. Y para terminar, el doctor Tinao conversará con Alejandra Menasa sobre la medicina psicosomática y la interacción que existe entre la mente y el cuerpo. Os preguntaréis qué hago en una panadería para explicaros lo que es el gluten. Estoy aquí porque casi todos los productos que se elaboran en la panadería contienen gluten. ¿Pero qué es realmente el gluten? El gluten es la parte proteica de todos los cereales que consumimos de manera habitual. Por ejemplo, el trigo. Todos los productos que se hacen en la panadería, como los panes, los bizcochos, las galletas, todos ellos están elaborados normalmente de trigo. Pero también existen otros cereales que no consumimos de manera tan habitual que contienen gluten. Por ejemplo, el centeno. El centeno es este cereal que vemos aquí, que es de color más oscuro, que es un cereal que se utiliza habitualmente para hacer el pan, sobre todo en países como en Alemania o en países del norte. Este cereal allí se consume de manera habitual. Aquí no lo conocemos tanto, pero también contiene gluten y aparte es un cereal muy rico en fibra y muy nutritivo. Aparte del centeno, hay otros cereales que también contienen gluten. Por ejemplo, la cebada, que se utiliza para elaborar la cerveza. La avena también es otro cereal. Se utiliza mucho para hacer los mueslis típicos del desayuno, que se consumen, por ejemplo, mucho en Inglaterra. Y otros cereales, como la espelta o el kamut, que no conocemos tanto, pero que también contienen gluten. Todos estos cereales los conocen muy bien las personas celíacas, porque son las personas que no pueden consumir este tipo de proteínas. La celiaquía es una enfermedad en la que se tiene una alergia al gluten. Por eso en el mercado existen tantos productos en los que nos ponen que no tienen gluten. El gluten o las harinas que contienen gluten podemos encontrarlos también en productos como las salsas que se elaboran con harina, los productos precocinados, algunos lácteos que contienen cereales. Todos ellos son productos que pueden tener algunas trazas de esta proteína y por eso es importante que nos avisen de si contienen o no contienen gluten. Por lo tanto, todos estos cereales que hemos nombrado y que contienen gluten son aquellos que no pueden consumir las personas que tienen celiaquía. Pero estas personas tienen otras alternativas, porque hay unos cereales que no contienen gluten. Por ejemplo, el arroz es uno de ellos. Otros cereales que conocemos bastante menos, como el mijo, el trigo sarraceno, la quinoa. Todos ellos son cereales con los que podemos elaborar harinas y hacer productos de panadería, igual que los que están elaborados con trigo. Por lo tanto, aquellas personas que no tengan celiaquía podrán tomar alimentos con gluten sin ningún problema. No obstante, también será interesante que probemos otro tipo de cereales, como por ejemplo el centeno que tenemos aquí, que aparte de tener muchísima fibra y ayudarnos a regular nuestro tránsito intestinal, es muy nutritivo. En nuestra sección de estética de hoy vamos a hablar de los cuidados que requiere nuestra piel según nuestra edad. La piel es de las primeras cosas en que nos fijamos cuando conocemos a una persona porque dice mucho de nosotros. Una piel que está maltratada por el sol, por una mala alimentación, por unos pocos cuidados, gente que está con tratamientos médicos, hacen que esta piel esté empobrecida, esté deshidratada, que tenga manchas y que a veces no refleje y no se corresponde la edad biológica de esa piel con la edad cronológica, parezcamos mayores. ¿Qué tenemos que hacer según la edad que tengamos? Pues tenemos en la pubertad, a partir de los 12, 13 añitos, ponga hasta los 18, que tenemos exceso de grasa, tenemos acné, tenemos cicatrices y manchitas que nos quedan a veces de haber tirado ahí de las pielecitas del acné. Limpieza, una buena nutrición. En consulta médica lo que os hacemos son unos peeling médicos que lo que hacen es exfoliar superficialmente para no dañaros la piel, que no sean muy abrasivos, porque son pieles muy jóvenes. Y limpiaros todos esos granitos, quitaros las manchas y las cicatrices.
Eso cuando tenemos esa edad. Cuando ya estamos a partir de los 20, de los 30, que tendríamos que tener la piel espléndida, lisita, con luz, sin arrugas, si es una piel que se ha abandonado, que ha tenido algún tipo de maltrato, como decimos, por algún factor, sobre todo el sol, no os olvides del sol, del exceso, nos encontramos con pieles deshidratadas, con manchitas, incluso con pequeñas arruguitas. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de hacer nuestros peeling, que son muy superficiales, ya os digo, peeling de limpieza, peeling exfoliantes y peeling de hidratación con vitamina C, lo que hacemos es introducir en la piel vitaminas, vitaminas para hidratar y ácido hialurónico, que lo que hace es devolver a la piel esa nutrición y esa tersura y la luz que tienen que tener a esa edad. Ya nos ponemos en los 30 años, que está una piel joven, si la piel está cuidada va a estar perfecta, pero empiezan a aparecer arruguitas. Arruguitas aquí en el contorno de los ojos, en el entrecejo, incluso un poquito a veces en el surco nasogeniano. ¿Qué hacemos? Todo lo demás que hemos dicho, los peelings de cuidado, hidratantes, exfoliantes de limpieza, quitarnos las manchitas, sobre todo a estas edades suelen ser por exceso de sol y por tratamientos médicos como los anticonceptivos. Esas manchas hay que quitarlas, una piel con manchas no luce. Es lo primero que se ve, lo que hemos dicho, una carita limpia. Y si hay arruguitas, empezamos a poner rellenos, como es el ácido hialurónico, muy poquito, porque son pieles todavía que tienen un efecto, digamos, estos rellenos preventivos, y vitaminas y nutrición. Ya llegamos a los 40. Los 40 hay que estar estupendas. ¿Qué hacemos a partir de los 40? A partir de los 40 empieza ya a marcarse las arrugas, empieza a veces una caída. Pues volvemos a lo mismo, aparte de nuestros cuidados que siempre os recuerdo que tienen que ser básicos en casa, son los rellenos de las arruguitas, la toxina botulínica cuando hay arrugas de expresión y los rellenos que suelen ser de ácido hialurónico, de ácidos polilácticos, los rellenos tensores para evitar la caída. Todo eso desde los 40 hasta 60, 70 va a ser la pauta que tenemos que seguir para que nuestra piel, lo que hablábamos al principio, de que la edad biológica no tenga nada que ver con la cronológica, tengamos una piel joven, juvenil, luminosa y sin querer aparentar una edad que no tenemos, una piel limpita y reluciente. En nuestra sección de yoga y ejercicio terapéutico de hoy, os voy a enseñar unos ejercicios muy sencillos para fortalecer y trabajar toda la zona de los hombros. Si alguien tiene alguna lesión, por favor que tenga cuidado antes de realizar ningún ejercicio o que consulte a su médico. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Sujetamos con el brazo izquierdo la muñeca derecha y tiramos del brazo hacia la izquierda. La cabeza cae también hacia el lado izquierdo. Sentimos el estiramiento completo de toda esta parte de la espalda. Volvemos al centro. Sujetamos la otra muñeca, tiramos del brazo izquierdo, cabeza cae hacia el lado derecho. Sentimos el estiramiento y volvemos al centro. Muy bien, ya hemos comenzado con nuestro estiramiento de hombros. Siguiente ejercicio, ponemos los dedos en los hombros, así. Y comenzamos haciendo círculos hacia adelante, despacito, círculos pequeños. Hacia adelante, despacito, cada vez hacemos círculos más grandes, un poquito más hacia adelante, un poquito más hacia atrás, un poquito más hacia arriba, cada vez ampliamos el círculo más, eso es, hasta llegar que se toquen los codos en el centro, eso es, abajo, atrás, arriba, así, muy bien, repetimos el ejercicio hacia atrás. Comenzamos con círculos pequeños, vamos ampliando poco a poco los círculos, eso es, cada vez un poquito más grande, cada vez un poquito más grande, arriba, atrás, muy bien, hasta que los codos se toquen en la parte delantera, arriba y atrás, muy bien. Y poco a poco reducimos los círculos. Y relajamos. Podemos mover un poquito los hombros hacia adelante, hacia atrás. Eso es. Ahora nos vamos a dar un gran abrazo. Ponemos un brazo, el brazo derecho encima del brazo izquierdo y nos abrazamos a nosotros mismos fuertemente. Eso es. Estiramos un poquito más. Y
soltamos. Y ahora al revés. El brazo izquierdo por encima, sujetamos el hombro, sujetamos el otro hombro y nos abrazamos fuertemente. Eso es. Despacito, soltamos. Ya hemos realizado el siguiente ejercicio. Ahora estiramos las manos delante. Estiramos fuerte, como si con las puntas de nuestros dedos quisiéramos tocar la pared que tenemos delante. Y giramos la mano hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Los codos se quieren juntar, pero no se juntan. Pero estiramos fuertemente hacia la pared. Arriba, enseñamos la palma, abajo. Y relajamos. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el de no me importa. Nos colocamos las palmas bien estiradas hacia abajo, los brazos bien estirados, las palmas mirando al suelo. Brazos bien estirados, como si empujáramos fuerte hacia el suelo. Y arriba los hombros. Eso es, el gesto de no me importa. Arriba, abajo, bien abajo. Arriba, bien arriba. Abajo, bien abajo. Repetimos, arriba, abajo. Y ahora ya relajamos. Hombros hacia adelante, hombros hacia atrás. Estos ejercicios que os he enseñado están especialmente indicados para aquellas personas que pasan muchas horas delante de un ordenador y sufren tensiones y molestias en la parte alta de la espalda y del cuello. Si lo repetís de forma continua, os aseguro que os calmará mucho esas tensiones. Alejandra, se habla muchas veces de medicina psicosomática y la gente no sabe realmente qué es eso de la medicina psicosomática. Uh-huh. La medicina psicosomática, el término como tal, uh-huh, aparece en torno a 1800, finales de 1800. Heinroth es el que lo acuña, pero yo creo que siempre ha habido una idea de que hay una interacción entre la mente y el cuerpo, ¿no? Sí. Desde muy antiguo. De hecho, las curas chamánicas y todo eso lo que pretendían es eso, una interacción desde lo psíquico sobre lo corporal, ¿no? En la medicina primitiva hay el Yolmenagua, que es un tipo de cura que era por el habla, ¿no? Y es prehistórica de la medicina prehistórica primitiva. Incluso, si me permites una anécdota, a lo mejor un poco simple, pero decían que cuando había patios de vecinas no había psiquiatras, porque la gente hablaba y por lo menos se relajaba, ¿no? Esa es una triste realidad de las ciudades actuales, ¿no? Que la gente está cada vez más distante, cada vez menos conversadora con el otro, más individualista, ¿no? Y es verdad que conversar y tener un amigo para hablar por lo menos, ¿no?, descarga, ¿no? Aunque no cure exactamente, pero por lo menos descarga. La mente, desde luego, es poderosa, ¿verdad? La mente es muy poderosa y la palabra es muy poderosa, ¿no? A veces nos enferman frases, ¿no? Actuamos frases, por ejemplo, en la disfagia histérica, una dificultad para tragar, ¿no?, que se produce en la histeria. Muchas veces lo que está detrás es esta situación no la puedo tragar, ¿no?, o esta frase que me has dicho no la puedo tragar, ¿no?, o una dificultad para andar que sea de orden histérico, que esté demostrado que no haya ninguna lesión orgánica ahí, puede ser, yo no puedo dar un paso más, ¿no? Es como me siento en la vida como un poco limitada, como no puedo crecer, no puedo dar más pasos, o no puedo con esta empresa que me toca o con esta función que me toca hacer, ¿no? Pero esto que dices es cierto y ocurre todos los días. Hay gente que a veces hiere con la palabra y eso en el otro se ve influido y le causa dolor y le causa problemas, ¿verdad? Claro, es verdad que es muy importante de quién venga la frase, ¿no? Claro. Y el poder que yo le atribuya al otro, ¿no? Por eso las frases maternas o las frases paternas, sobre todo en un momento donde el niño está en pleno crecimiento, pues pueden producir ciertas cuestiones y ciertas patologías del adulto, ¿no?, en relación con esas frases en la infancia. Es verdad que además a la gente que quieres o la gente que le tienes como un referente son los que más te influyen. Por eso, ¿se podría decir que en los niños hay que tener especial cuidado en cómo decir las cosas o hablarles? Sí, yo creo que en realidad a los niños hay que dejarles crecer lo más tranquilos posible, intervenir para que no se hagan daño, ¿no?, para que no se molesten. Yo veo a esas madres que están todo el día, no, 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 todo no, ¿no? Y digo que eso es muy castrante también para los niños, ¿no? Les impide investigar, les impide jugar, desarrollar toda su fuerza creativa, ¿no? Y tampoco es sí a todo, como hay otro extremo, ¿no?, que se les deja hacer cualquier cosa. Sí, yo creo que la infancia es súper importante en ese sentido. La mente, un pensamiento positivo,
puede curar de la misma manera que un pensamiento negativo enferma? Eso es muy importante también. Por ejemplo, la actitud que tenga uno frente a una cirugía, ¿no? Hace, ¿no? Si yo estoy con más ganas de curarme, más predispuesto a curarme, menos negativo, evidentemente dura menos días la recuperación, ¿no? Hay muchos ensayos hechos en Buenos Aires, que es como el corazón de la medicina psicosomática, por decirlo de alguna manera, donde los alumnos, los estudiantes, les hacían media hora al día conversar con los pacientes recién operados. Hicieron un estudio que vieron que la gente que conversaba que tenía una estadía mucho menor, un ingreso mucho menor en días que la gente que no conversaba, ¿no? Es decir, que también tener alguien con quien hablar, a quien expresar tus miedos, ¿no? Eso ayuda mucho, ¿no? Por eso también. Los médicos hemos dejado de conversar y escuchar a nuestros pacientes. Y luego hay un tema que siempre a mí me ha preocupado mucho, que no hemos tenido nunca conciencia, y es eso de la iatrogenia verbal, ¿verdad? El decir a un paciente ciertas cosas que lo que le sitúan es en el límite, ¿no? Sí, eso también es muy importante, porque a veces creemos que tenemos el saber absoluto, ¿no? Y decimos cada frase a los pacientes de usted va a estar así toda la vida, esto es para siempre. Esto es hereditario, esa frase, ¿no? Es a veces hace entrar en temblor a toda la familia y empieza todo el mundo a buscar, pero hereditario, ¿de dónde? Y nosotros podemos tener esto, no podemos tener esto, ¿no? Yo creo que a veces se da información que es innecesaria para el paciente, porque ¿para qué le voy a ilustrar, ¿no? En ciertas cosas que lo único que van a hacer es aumentar su temor o... Podríamos decirle a la gente, por lanzarles un mensaje sencillo y fácil, que es importante que piensen en positivo, que tengan una idea positiva, que lancen pensamientos positivos. Es muy importante pensar en positivo, sí, eso es así. Lo que pasa es que a veces es muy difícil, ¿no? Hay gente que se le impone... Yo creo que los pensamientos negativos en realidad son porque no tolero la incertidumbre, ¿no? No tolero esperar a ver qué es lo que pasa en una situación en la que estoy, ¿no? Dejar que la situación pase, que se vaya solucionando, hacer lo que tengo que hacer y ver el resultado final, ¿no? Esperar al resultado final con paciencia. Me pongo nervioso, quiero saber antes. La ansiedad y la angustia se generan por eso, por ese querer saber antes, por ese no tolerar la incertidumbre de los procesos, ¿no? De no darse tiempos. No darse tiempos, ¿no? Y yo creo que es muy importante pensar en positivo en ese sentido, ¿no? No querer llenar esa incertidumbre con un montón de frases. Y darse tiempos.